¿Dónde es mi hogar? ¿Cómo te das cuenta que un sitio es tu hogar? ¿Es donde hay ese delicioso olor a pan horneado? ¿O cómo sabes dónde es tu hogar? ¿Con alguien conocido que te abre la puerta con una sonrisa? ¿O con quien te da abrazos reconfortantes? ¿Estaré destinada a vagar por siempre? Porque desde que papá murió no he tenido un hogar. Soy como un árbol sin raíces. Nunca me he aferrado a una tierra. Me balanceo de aquí para allá, incapaz de resistir el viento. Bedrille. Bedrille. ¡Gulperi! ¡Gulperi, ¿qué sucede? Gaby, se llevaron a mi hija. ¿Quién se la llevó? El sobrino de Jacob se llevó a mi hija, Ali. Kadir, debemos hacer algo. Kadir, por favor, haz algo. Tenemos que hacer algo. Oigan, ¡muévanse de ahí! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Vamos! Levántate, anda. Vamos. Ven, siéntate aquí. Siéntate, cálmate. Yo estoy aquí, no te preocupes. Dime qué ha pasado, ¿eh? Pidieron el matrimonio a Bedrille y su abuelo la entregó. Ella subió al auto sin ninguna resistencia. Me quitarán a mi hija, estoy a punto de enloquecer. Tranquila, tranquila, cálmate. No te preocupes, la recuperaremos. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a encontrarla? ¡Se la llevaron! ¿Y tú no viste nada? ¿Ninguno de ustedes vio nada? ¿Nadie anotó la matrícula? Señor Kadir, necesita ayuda. ¿Qué pasó? Yo la anoté, señor. ¿Por qué no hizo nada para detenerlos, eh? Así no podrían llevársela. Oiga, solo anoté el número. Que no ve, no soy policía. Está bien, váyanse. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Retírense! ¡Váyanse! ¡Vamos! Ayúdame, Mehmet. Haz que se vayan. Vamos, chicos. ¡Vamos! ¡Muévanse! Reportaré la matrícula. Los encontrarán. No te preocupes. No puedo esperar. Ya no tengo tiempo. Van a su pueblo. ¿A dónde más podrían ir? Ellos van ahí. Se va a casar con mi hija. Gulperi, tú tienes la custodia. No se puede casar con una menor de edad. Ten calma. Sí, legalmente así es. Pero la llevarán a su casa, la encerrarán y la hará su esposa aún así. Abogado. ¿Qué? ¿Nos está siguiendo? ¿Por qué siempre está cerca? Gulperi, mírame. Mírame, Gulperi. Reportaré la matrícula a la policía. Ali, ¿cómo se apellida? Dime, ¿también estás Kim? Pediré que informen en el aeropuerto. Anda, ve a casa y espera a que te avise. No puedo, no puedo esperar, no puedo, no puedo. Ayuda a tu madre, Hassan. Anda, vamos, ve a casa con tu madre. Esperen a que les llame, vamos. Los atraparán antes de que salgan de Estambul, no te preocupes. Ahora llamaré a la policía. Oficial, habla Kadir Aydin. Siento molestarlo a esta hora, oficial. Voy a reportar el secuestro de una menor. Bedrille Taskin es menor de edad. Tiene 17 años. ¿Vieron a esa mujer? No nos dejará en paz, está loca. Escúchame, Salí. Enciende el navegador y no te pierdas porque me conoces, te mataré si te pierdes. Lo sé, señor, lo sé. No se preocupe, sé a dónde voy. Ya estamos muy cerca. Llegaremos muy pronto. Más te vale. ¿Pero no vamos a ir al pueblo? Cariño, deja todo en manos de tu esposo. Deja de pensar en eso. Saca tu tableta y ponte a ver los vestidos de novia. La ceremonia será pronto, ¿sabes? Me maré a verla. Los buscaré después. Sí, claro, como quieras. Oye, Bedrille, dijiste que nunca serías mía. Pero mira, lo conseguí, ¿cierto? Ali Taskin consigue lo que quiere. Sí, ¿entiendes? ¡Vamos, Ali! ¡Acelera! Sí, señor. ¡Deprisa! ¡Hola, Sira! Bienvenida, Artemis. ¿Mamá está en casa? Así es. ¿Y papá? Tu padre salió un momento. Tu mamá está en su habitación. Gracias, Ira. ¡Madre! ¿Mamá? ¿Estás durmiendo a esta hora? ¿Oye, estás llorando?
Mamá, ¿qué ocurre? ¿Puedes abrir la puerta? Mamá, si no, les voy a gritar. Mamá, ¿te pasó algo? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Le ocurrió algo a papá? No. ¿A la abuela, a mis tíos, a la familia? No es eso. Todos están bien, excepto yo. Tu padre me lastimó, Artemis. Me lastimó mucho. Hassan. Mi valiente nieto. ¿Qué pasó? ¿Ali se la llevó? Sí. Bien. ¿Y qué hizo esa mujer? Entiendo. Está ahí y no puedes hablar. Escucha. Si sucede alguna otra cosa, escríbeme. Que no te descubran. Nos vemos. ¿Y ahora qué pasa, Yakub? ¿Qué sucede? ¿Eh? Sé que estás tramando algo. Ay, ya, dímelo, por favor. ¿Esto se trata de mis nietos? Se trata de Ali. Fue por Bedrille y vienen hacia acá. Claro, si todo sale bien. No entiendo. ¿Casarás a Bedrille con Ali? No lo sé. Ya veré. No lo hagas, Yakub. Te lo pido. Intento solucionar las cosas. Es malo para nosotros si ellos se quedan con esa mujer. ¿Sabes lo que pasará si se quedan con ella? Intentará lavarles el cerebro a tus nietos. Y todas nuestras mentiras se descubrirán. ¿No crees que les contará? Les dirá que les escribió cartas, que llamó todos los días, que vino a nuestra puerta, pero la golpeé y la envié a vivir a Estambul. Nosotros, aún con los ojos cerrados, mujer, vemos que Gulperi necesita a sus hijos. ¿Crees que no lo verán? ¿Crees que no se darán cuenta? ¿Crees que tus nietos son imbéciles así como tú? No, espera. Silencio. Si yo digo que no hay otra forma, es porque es verdad. Bienvenido, señor Kadir. ¿Está en su habitación Artemis? Sí, ahí está. ¿Sigues despierta? Papá, ¿qué pasó? Mamá está llorando de nuevo. Empiezo a fastidiarme de esto. Honestamente, estoy muy harta de verla llorar siempre justo después de sus peleas. ¿Hablaron? ¿Y qué te dijo? Nada. Ella solo repite que tú la lastimaste. ¿Qué pasó, papá? Siéntate. ¿Cuándo creciste, hija? Eres muy madura. Mucho más que tus amigas. Por eso no puedo decirte que todos los padres pelean. Eso sería injusto. Injusto para tu mente y tu carácter. Hoy tu madre y yo fuimos con un terapeuta. Sí, tenemos algunos problemas que debemos resolver. Necesitamos tiempo, por supuesto. Pero al menos ya dimos un paso. Ah, qué bien. No seré la única que irá a terapia, ¿no? Sí, así es. Lo necesitamos también. Lo resolveremos. Todo se solucionará. Está bien. Pero ahora debo ir a Taskinhan urgentemente. Díselo a tu madre. Regresaré mañana y entonces saldremos los tres a dar un paseo. Un cambio de aires nos hará bien. Confía en tu padre. Sí, créeme. Oye, te quiero mucho. Yo también.
Olvidé que tengo hambre, voy a comer algo. ¿A esta hora? Me muero de hambre, papá. Está bien, buen provecho. ¡Sira! Tengo mucha hambre, se me antoja una pasta, pero que sea un plato enorme. Niña, comes demasiado. ¿Cómo es que estás tan delgada? Eso me asombra. Oye, portera, ¿qué hacemos aquí? Si estás molesto conmigo, está bien. Entiendo tu crueldad hacia mí. ¿Pero qué hizo mal, Bedrille? Hasta parece que no quieres a tu hermana. ¿Tú la quieres? ¿Quieres a Bedrille? ¿Esto quieres para ella? ¿Quieres que limpie los pisos como tú? ¿Y que después dé a luz a una buena para nada como tú? Ya mejor cállate. ¿Sabes quién es Ali? Un hombre valiente. Cuando camina por la calle, el piso tiembla. Todos lo conocen. Ella será la dueña de todo, en lugar de una esclava como tú. Así era tu padre, Hassan. Pero mira, las cosas no son para siempre. Yo era la dueña de la mansión y ahora limpio los pisos de este lugar. La educación salvará a tu hermana, no fugarse con Ali. Lo único que necesita una mujer es valerse por sí misma. Si tiene una profesión, no tendrá que inclinarse ante nadie. Hassan, te lo ruego, si sabes algo al respecto, dímelo. ¿A dónde se llevaron a tu hermana? Hijo, por favor, ayúdame. El abuelo va a venir por nosotros. Nos vamos de aquí, portera. Abre los ojos y ve. Hassan, no hagas esto. ¿A dónde se llevaron a Bedrille? Estaba esperando noticias suyas, señor. ¿Hallaron el vehículo? Ay, son malas noticias. Mi cliente se pondrá muy triste cuando se entere. Gracias, oficial, gracias. ¿Acer? ¿Songul? ¿Acaso todas murieron o qué? ¡Quiero una taza de café! ¿Lo ves, mamá? Mis queridos niños olvidaron sus cosas al irse tan deprisa. Mi Hassan casi nunca se quitaba su amuleto. Y mi Bedrille olvidó su vestido favorito. Khan no pudo llevarse a su conejo tampoco. El pobre animal se morirá de tristeza. No quiere comer. Mis niños se fueron de la casa. Ahora es como un desierto. No llores, mi vida. No llores, Kader. Por favor, no llores, mi preciosa. No llores. Alégrate. Anda. Mis nietos regresarán uno a uno. Ya lo verás. Tu padre ya empezó con Bedrille. Ali fue por ella y muy pronto la traerá de vuelta. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Sí. ¡Júralo! Oh, ¡qué alegría! ¡No comeré por 70 días! Oh, ¡mamá! ¡Le daré de comer a 40 personas pobres! Espera. ¿Por qué Ali la va a traer? Porque mejor no fue Beisel. O pudo enviar a Serdar. Hay muchos hombres aquí, madre. ¿Por qué Ali? Ay, no. No. No me digas que van a casar a Ali con Bedrille. Eso no. Es el destino, hija.
Seguramente ya estaba escrito. Creo que está bien. No. No. No lo permitiré, no. No lo permitiré. ¿Y tú qué derecho tienes, eh? ¿Acaso olvidaste que Ali está loco? ¡Está loco! ¡Silencio! ¡Golpeó a su prometida! ¡Yo misma lo vi! ¡Calla! ¡Cállate! ¡No lo permitiré! ¡Tu padre te escuchará! ¡Escuche! ¡No me importa! ¡Que él venga y me golpee! ¡Ni siquiera voy a sangrar! ¡No lo permitiré! ¡Prefiero morir antes de dejar que mi hija y él se casen! Mira, si tú no te opones, yo sí. ¿Entiendes? Voy a hablar con mi padre. Que haga lo que quiera. ¡Pero no dejaré que mi niña se case! ¡Hija! ¡Espera! ¡No, mamá! ¡Espera! Entonces, primero pasa sobre mí y después puedes ir con tu padre. Maldita sea mi suerte. Ahí viene tu amado abogado. ¿Qué pasó? Hallaron el auto. ¿Y? Lo abandonaron en un aparcamiento en Sariller, pero no había nadie. Es obvio que cambiaron de auto. ¿No tiene ninguna pista? Está registrado en una compañía de Estambul, pero no encuentra ninguna conexión con Ali Taskin. Lo peor es que hice que revisara las cámaras de seguridad y dijeron que no podían identificarlos por la oscuridad. Desafortunadamente no tenemos nada para culpar a Ali Taskin. Lo tienen que atrapar infragante y de otra forma es complicado. Ellos planearon todo meticulosamente antes de actuar. ¿Pero cómo supieron que estábamos en el parque? ¿Quién crees que es mi abuelo? Los hombres del campo no son estúpidos. ¿Sabías que yo también vengo de Taskinhan? Somos del mismo lugar. Soy tan campesino como tu abuelo. No permitiré que mi hija tenga el mismo destino que yo. Estoy segura que ella lo hizo sin mala intención, pero no quiero que Bedriye se enfrente sola a ese peligro. Ay, ahora no sé qué voy a hacer. Kadir, ¿qué hacemos? Tienes razón. Se la llevaron a Taskinhan. Iremos por tu hija y regresaremos. Oh, espera un momento. Khan. Arriba. ¿A dónde van? Hassan. A ayudar a tu madre. ¿Ayudarla a qué cosa? Como su abogado. El juicio terminó, abogado. Así que mejor lárgate. Hassan, silencio. ¿Por qué lo haría? Crecí siendo el hijo de un hombre poderoso. ¿Y quieres caminar por Taskinhan con este hombre? ¿Por quién me tomas, portera? Hassan, cállate, en serio, ya basta. Tranquila, Gulperi, espera. Cálmate. Escucha, no dejaré que tu madre vaya a Taskinhan sola. Ella necesita ayuda, necesita un abogado. Alguien tiene que tratar con la policía. Dime, ¿tú lo harás? No lo creo. Yo elegiste tu lado, ¿no es verdad? Veo que a veces te funciona el cerebro. Al fin alguien lo comprende. Nunca querré a esta mujer. Escúchame bien. Khan, ven conmigo, hijo. No digas cosas de las que te puedes arrepentir. Mira a tu madre. Está sufriendo. ¿Por qué haces esto? En lugar de discutir, debemos tomar un avión e ir a Taskinhan. Creo que eso me conviene. Extraño a mis amigos. Pero conozco tu nombre, abogado. No le agradas a mi abuelo. Y él siempre gana. Veamos si se comporta igual con todos sus clientes. ¿Sabes algo? Cuando mi madre nos crió, era madre soltera también. Sé cómo te estás sintiendo. Tengo una hija de tu edad, estoy acostumbrado. Conozco todas esas rabietas. Las tolero.
pero tu madre es mi amiga de la infancia. Lamento ver cómo la estás tratando. Ah, amiga de la infancia. Dices que se conocen muy bien, ¿cierto? Vamos, Gulperi, anda. Vamos a tomar un taxi, deprisa. ¡Taxi! Nos habrían detenido si hubieran volado, ¿cierto? Me van a devolver a mi hija. Tienen el nombre de Debrillé en todas las entradas y salidas. Aviones, trenes, autobuses. Intentan usar cualquiera de ellos, los atraparán. Como dijiste, debieron irse en el auto. Recuperaremos a Debrillé, no te preocupes. Sí, pero ¿cómo, Kadir? ¿Qué tal si sale lastimada? Y si ella pierde la confianza en mí, entonces no querrá regresar. Lo haremos. Estoy seguro de eso. Adelante, por favor. 4 boletos para el primer vuelo a Taskinhan, por favor. Por supuesto. El primer vuelo es a las 7:30 de la mañana. ¿Antes no tiene otro vuelo? Por desgracia, no. En auto llegarán antes que nosotros, será tarde. Lo lograremos. Lo haremos. Quiero los boletos. Claro. ¿Me permiten sus identificaciones? Hermano, ¿ahora qué sucede? Lo que sucede es esto. Vamos a casa. Esta noche cenaremos los platillos de mamá Kader con los abuelos. Disfrutaremos una buena noche de sueño en nuestras camas, en nuestro hogar. Es lo único que nos debe importar. ¿Y mi hermana? ¿Y tu hermana se va a casar? Vivirá como una princesa. No te preocupes, anda. Vamos a sentarnos. Escucha, mamá. Oye, ¿enterraremos viva a Bedrillé? Deja que yo hable con mi papá. Mira, que haga lo que quiera conmigo, pero tal vez puedo convencerlo de que la deje. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Basta! Tu padre podría estar escuchando. Primero te golpeará a ti y después me dará mi merecido. Él nos va a encerrar. ¿Por qué no lo comprendes? Mamá, deja que me haga pedazos. ¡Que me mate si quiere! ¿Quién va a matar a quién? ¡Por favor! ¿Qué hacen? ¡No me dejan dormir con su escándalo! ¡Todo Taskinhan escuchó sus gritos! ¿Qué ocurrió? Papá, padre amado, mi padre que lo sabe todo. No cases a Bedrillé con Ali. No lo hagas. Ni en un millón de años lo permitiré. ¡Calla! No eres nadie para opinar. ¿Cómo te atreves a aconsejarme? Justamente por eso. Es por lo que no te digo nada, mujer. Porque no puedes mantener la boca cerrada. Ahora cállense y lárguense a su habitación. Y no se entrometan en mis asuntos. O no me importará que sean mi hija y mi esposa. Y las mataré. Ali hará infeliz a Bedrillé, yo lo sé. Acabará con ella. Por favor, ten piedad y no lo hagas, papá. No le tendrá compasión. Papá, por favor, te lo ruego, por favor. ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿De qué hablas? ¿Quién en su sano juicio podría dañar a mi nieta? ¿Quién? Ningún hombre tiene las agallas para hacerlo. Anda, ve a la cama. Levántate, hija. Levántate, Kadesh. Thank you.
Solo falta una hora. No has podido dormir nada. Al menos vamos por un café para que te recuperes. ¿Cómo voy a dormir, Kadir? Al menos antes mis hijos estaban a salvo en la casa de la familia de su padre. Ahora no sé dónde ni cómo está mi hija. Estoy desesperada. ¿Cómo voy a estar en paz si Bedrilla no está aquí? Si Artemis no estuviera contigo, ¿cómo te sentirías al respecto? Tienes razón. Lo entiendo. Muchas gracias por el café. ¿Hermana? ¿Hijo? Hijo, no tengas miedo. Tu mamá está aquí a tu lado. Solo tuviste una pesadilla. Estamos en el aeropuerto. Vamos por tu hermana, cariño. Pero aún falta para salir. Vuelve a dormir. ¿Quieres que te arrope? No, gracias. ¿Por qué? Se durmió. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, yo puedo llevarte. No quiero. ¿Por qué? Kader siempre me lleva. Hasta mi hermana también. Incluso mi abuela. Pero no quiero que me lleves. Porque tú eres una extraña. No digas eso, cariño. Yo te traje al mundo. ¿Cómo podría ser una extraña para ti, amor? Hijo, ¿estás bien? Suéltame, no puedo. ¿Quién te dijo que no puedes? Todos me dicen. ¿Y tú lo quieres de esa forma? No lo sé. Está bien. Entonces caminaré a tu lado. ¿Te parece? Claro. Voy contigo. Pasajeros del vuelo 203, esta es la última llamada para abordar. Por favor, diríjanse a la puerta 400. Pasajeros del vuelo 203, esta es la última llamada para abordar. Por favor, diríjanse a la puerta 400. La policía podrá entrar a la casa. Yo sé dónde vive Ali. Espera, vamos a pensarlo. Ya arreglé el traslado. ¡Qué bueno! ¡Mi tierra! Te pertenezco. Me rindo ante ti. Juro que no deseaba otra cosa más que esto. Me trajeron de regreso a mi hogar antes de 24 horas. Gracias. No estés triste, no lo tomes personal. Solo intenta llamar la atención, es muy joven. No estoy triste. Pero me doy cuenta que me cuesta mucho que mis hijos se sientan bien a mi lado. Lo harán, se sentirán bien. No te preocupes, tú tienes ese poder. Vamos. Hassan, si ya te pasó tu momento de nostalgia, debemos irnos. Vamos, hijo, anda. Portera. Mira, mejor no te metas conmigo. Estamos aquí por tu hija. No te distraigas, Gulperi. Sube. Mm.
Sí, muy bien. Nos haremos cargo. Ah, mire. Dile al señor que ellos ya llegaron. Bienvenido, señor Hassan. Muchas gracias, amigo Beisel. Dile al señor Yacoub que tenemos que hablar. ¡Señor Yacoub! ¡Vine por mi hija! ¡Abra la puerta! ¡Llama a tu señor! ¡Anda! ¡Abra la puerta! ¡Ábrame ya! ¿Qué quieres? Dime qué es todo este escándalo. Llama a tu padre. Devuélvanme ahora a mi hija o traeré a todo Taskin Khan a su puerta. Ya deja de soñar. Estambul te hizo perder la cabeza, Golperi. Llama a tu padre ahora. ¿Qué pasa? ¿Quién tocó la puerta? Oh, ¿qué pasa? ¿No fue suficiente con que te llevaras a mis niños? ¿Ahora qué más quieres? ¿Dónde está mi hija? Ya me cansé de todos sus engaños. Buscaré en toda su casa con la policía. Le juro que no permitiré que tenga un momento para estar en paz. ¡No juegue conmigo! ¿Y mi hija dónde está? No sé de qué me hablas. ¿No te la llevaste tú ayer? ¿No pudiste cuidarla y ahora me estás reclamando? Olvidaste lo que te dije. Si a mis nietos les ocurre algo, te haré responsable. Ahora dime, ¿dónde está mi nieta? El hijo de Suleimán se la llevó. ¡Es su sobrino! Y usted lo permitió, él me lo dijo. ¿Qué clase de hombre es usted para entregarle a una niña a ese hombre? Además son parientes, crecieron en el mismo jardín, ¿que no tiene conciencia? Cuida tus palabras. Porque Fatma es la hija de mi tía. Escúchame, solo te tolero porque tú fuiste quien dio a luz a mis nietos. Pero no me hagas perder la paciencia. Señor Yacoub, por lo que más quiera, no permita que ellos se casen. Mi Bedriye es una niña. Vaya, vaya. Cuando tú llegaste a vivir a esta mansión, eras uno o tal vez dos años mayor que ella. ¿No eras una niña cuando embaucaste y enamoraste a mi hijo? Claro, ya lo olvidaste, ¿no es cierto? Estás hablando como si no fueras la mujer que dejó su casa, a su madre y a su padre, y luego se fugó con mi hijo. No sé por qué te asombras ahora. Es claro que Bedriye es igual a su madre. Ya fue suficiente, está hablando de más. La mujer delante de usted es la madre de sus nietos. Cuide lo que está diciendo. Abogada, ¿usted va a seguir interponiéndose en mi camino? Señor Yacoub, yo también sé hablar su mismo lenguaje. No lo hago porque no quiero. Ahora deje de intentar cambiar el tema. ¿Dónde está Debrigué? Si tiene algo que ver con la desaparición de la chica, está cometiendo un crimen, ¿entienda? Abogado, esa calumnia que usted está insinuando es un gran pecado para mí. Ah, por favor, entren. Ya conocen bien el lugar. Busquen debajo de cada piedra. La chica no está aquí. Hassan, ¿a dónde vas? Este es mi hogar. Debes haberlo olvidado. Estoy en la puerta. ¿No quieres que vea a mis abuelos? ¿O qué? ¿Pido permiso en la corte? ¡El consentido de la abuela! ¡Niño! ¡Pasen, niñas! ¡Son Gul! ¡Pongan la mesa! ¡Cómo los extrañé, de la abuela! Está bien, Javier. ¡Ven, mi niño! En cuanto recupere a Bedriye, regresaré por ti. Espero que tengas suerte, mujer. ¿Y ahora por qué ese hombre está siempre acompañando a todas partes a Golperi? Ya debe ser su amante, ¿no? El abogado está casado, pero Golperi permanece soltera, al menos por ahora.
Muy bien, fiscal, entiendo. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. ¿Qué dijo? Ya están los procedimientos para la búsqueda oficial. Ay, al fin. ¿Dónde es la casa de Ali? Está cerca, vamos. ¡El consentido de la abuela! Oigan, mis niños, voy a cocinar salchichas y embutidos para ustedes también, ¿eh? Y también empanadas, ¿verdad? Oh, claro, las empanadas y las galletas de avena estarán listas. Están deliciosas. Mi niño hermoso, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto tu abuela moriría por ti, cariño? Oh. Ay, debes tener bastante calor. Les pido que te preparen el baño. No, abuela, primero quiero comer algo y después dormir un poco. Eché de menos mi cama. Seguro que sí, no lo dudo, mi valiente nieto. Hace, ¿te parece? Deja eso y dile a Songul que ponga la mesa. Tú sube y prepara la cama de mi amado Hassan. Y que el baño esté listo también. Ya sabes cómo le gusta, ¿eh? Bien hecho, señor Yakub. No es solo porque seas mi padre, sino por tu enorme inteligencia. Me quito el sombrero ante ti. Incluso eres como un libro. Lo que escribes ocurre. Bueno, escribí la primera página, pero el final del libro será más asombroso. Será como un premio para ti también. Pero si tú haces algo para dañar mi apellido, no me importará que seas mi hijo. Porque yo mismo te daré un tiro en la cabeza. Sí, lo haré. ¿Lo entiendes? Lo que tú digas, papá. Mi niña hermosa, tuviste un viaje muy largo. Debes estar cansada. Ten. Gracias, tía. Quiero que te sientas bien. Ahora esta es tu casa también. Muy bien, crecimos juntos. El tío Suleiman hacía asados en el verano y jugábamos con la pelota. Sí. Antes era la casa de tu tío. Ahora será la casa de tu esposo. Ali. Oye, hijo, ¿qué hiciste? ¿Entregaste los vehículos? No, están estacionados aquí, ¿no ves? ¿Qué dijiste? No escuché. Te lo dije desde anoche, papá. Dejamos el vehículo abandonado cuando salimos de Estambul. Luego los chicos irán por él y después lo llevarán a la compañía en unos días. Muy bien. Eso espero. Buen provecho. Él tiene a mi hija y aún así me enfrenta. Pero Yakub Taskin siempre tiene la razón y yo soy una pecadora. No entiendo. ¿Alguien puede ser tan cruel con la madre de sus nietos? Los humanos no, pero Yakub Taskin sí. Es ahí. Señor Suleiman, viene la policía. Toda la calle está llena de patrullas. Gulperi también está fuera. ¿Ya ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? ¿No te dije que esa mujer iba a venir de inmediato? ¿Que iba a regresar de Estambul? ¿En serio? ¡Te lo dije! Sí, está bien, lo hiciste, sí. No, ya, deprisa, escóndanla. Hay que llevarla a tu habitación. Ven, ven. Señor Suleiman, abra la puerta, es la policía. Bedrillé, ¿dónde está? Nos informaron que ustedes secuestraron a Bedrillé Taskin. ¿De qué me está hablando? Yo considero a Bedrillé como mi hija. ¿De qué secuestro habla? Ay, no, qué vergüenza me dan. Oslem, ¿Bedrillé está allá adentro? No, y no te lo diría aunque estuviera aquí. Exnuera. Tenemos una orden de cateo. Vamos a pasar. Ay, ¿por qué me hacen esto? No lo puedo creer. Oslem. ¿Qué ocurre? Señor, hay una denuncia en su contra. Tenemos una orden de cateo. Pues pasen. Vamos, pasen. Pasen, pasen. Señor Suleiman, soy el abogado de Gulperi. Anoche su hijo secuestró a la hija de la señora Gulperi frente a testigos. ¿Qué? ¿Ali? No sé qué está haciendo. Es un adulto e intenta jugar conmigo. ¿Ahora de qué estás hablando, mujer? ¿No sabes tu lugar? Vete. ¿Por qué trajiste a la policía a mi casa? Si ustedes no saben nada, ¿dónde está Ali? Selija, ¿dónde está tu hermano? Tía. Te hice una pregunta.
Respóndeme, ¿Ali está aquí? ¡Ali! ¡Él es Ali! ¡Kadir! ¡Él secuestró a mi hija! ¿Qué ocurre? Ajá, es él. ¿De qué habla? ¿Dónde está mi hija? Espera, Gulperi. Por favor, dime dónde está. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está Bedrillé? ¿Yo qué voy a saber? ¿Su madre está aquí? Pregúntenle a ella dónde está. ¿Intentas volverme loca o qué quieres hacer? ¡Niégame que fuiste a Estambul anoche y que te llevaste a mi hija a la fuerza! ¿Yo estaba aquí? Estuve en la cafetería de mi amigo Burhan anoche. Todos me vieron. Pregúnteles. Perdiste la vergüenza que te quedaba. ¿Cómo te atreves a mentirme en la cara? Mujer, tranquila, cuida tus palabras. ¡Te estoy hablando, Ali! ¡Respóndeme! ¡No te acerques más! La cárcel te hizo una sinvergüenza. Aléjate de mi hijo. Te dije que Bedrillé no está aquí. Eres una maldita acechadora. ¡Vete! ¡Regresa a Estambul! ¡Anda, vete! Calma, calma. Actúen de acuerdo a su educación y edad, por favor. ¿Van a interferir o lo hago yo mismo? ¿No dirás nada, Ali? Pero, ¿por qué iba a secuestrar a mi sobrina? Es ilógico. ¿Qué? ¿Ahí no había cámaras? Busquen ahí. Mi hijo nunca mentiría. Es un buen ciudadano sin ningún antecedente penal. Y somos una de las familias más prominentes de Taskin Khan. Lo que están diciendo es vergonzoso. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Qué clase de personas son? Ya no le tienen respeto a nada, ¿no? Y tú eres muy decente, ¿cierto? No me hagas reír. Están mintiendo. ¡Usted está mintiendo! ¡Todos ustedes están mintiendo! Tranquila, cálmate ya. Por favor, no caigas en su juego. Es exactamente lo que quieren. Yo hablaré con ellos. Oficial, escuche. ¿No se da cuenta del engaño? Por lo que más quiera, se lo ruego. Pónganse a buscar. Bedrillé está en algún lugar de esta casa y no nos iremos sin ella. Bueno, acompáñenme. Ellos la siguen buscando en todos lados. Papá. Silencio. ¿Qué sucede? No está aquí, señor. Arriba tampoco. Bueno, sigan buscando. Sí, claro, señor. Sí, dígame, oficial. Mis hombres revisaron hasta en las gavetas, abogado. Pero no hay rastro de la hija de la señora. Ali se la llevó frente a mis ojos, oficial. Si no está aquí, entonces debe tenerla escondida en otro lado. No nos detendremos en la búsqueda. Acompáñenos, vamos todos juntos a la estación de policía. Oiga, abogado. Yo también tengo una hija, le doy mi palabra. Tocaré en cada puerta de Taskin Khan, pero no me enfrente al señor Suleimán. Oficial, mire, agradezco que sea sincero. Pero si tiene una hija, debe entendernos. Olvídelo. Si no pide sus declaraciones, llamaré al ministro de Asuntos Internos, ¿comprende? Señor Suleimán, tenemos que llevarlo a usted y a su familia a la estación de policía. ¿Qué dice, oficial? ¿Cuándo ha ido mi padre a la estación de policía? ¿Cuándo? Está bien, papá. Es un deber y yo tengo que hacerlo. ¿Voy por mi bolso? Olvida el bolso, muévete. Salihá, quédate en casa. ¡Kadrillé, tú pica las verduras mientras tanto!
Sé que está aquí. Ellos la escondieron. Muévete. Vamos. Prepara la comida. Está bien. Buen provecho, señor. Gracias. Voy a salir, papá. Sí, está bien. Buen día, mi muchacho. Hola, abuelo. Buen provecho. Gracias, hijo. Gracias. Abuelo. En cuanto puse un pie en Taskinghan, sentí que se llenaron mis pulmones. La tierra que pisas, el aire que respiras, todo es diferente cuando estás en tu hogar. No nos envíes con esa mujer. Su casa parece una ratonera. Está bajo el suelo. No tiene dinero. Parecíamos las moscas de un caballo ahí. ¿Alguna vez has visto que tu abuelo dispare y falle, nieto? Mira, regresaron en menos de 24 horas. Ya no hay marcha atrás. Siéntate cómodo en la casa de tu padre y disfrútalo. Espero nunca apartarnos de ti, abuelo. Mi león, mi orgullo. Señor, ¿me permite? Dime. La policía está aquí. Necesitan la declaración de Hassan sobre el secuestro de Bedrillé. Bien. Ve, ve con ellos. Ve y diles la verdad. Mi mamá puede hacerlo. Serdar, ¿qué estás haciendo en la cocina? Fidan, mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? Egder fue el que me dijo que empezara a cocinar. No, no es necesario. Yo lo puedo hacer. Anda, vete. O la señora Fatma preguntará por ti. Quería un vaso con agua, mamá. Yo sé muy bien lo que estabas buscando. Pero lo que no sabes es que puedes morir si tomas una sola gota. Madre, ¿de qué hablas? Esto es solo agua. Estaba eligiendo yo misma las cosas para el ajuar para Bedrillé, papá. Muy bien. Anoche me comporté mal. Te pido disculpas. Eso es todo. Entra en razón. Y escucha lo que digo. Hassan está contento aquí. Y nos hicimos cargo de Bedrillé. Pero Khan, la situación de ese niño me preocupa. Esa mujer le ha estado metiendo ideas en la cabeza. Te lo digo muy en serio. Si Khan se llegara a ir de esta casa, lo perderemos por completo. Esa maldita de Gulperi
Les está metiendo ideas a nuestros niños. Es una estúpida embustera. ¿Por qué ustedes no quieren a mi mamá? ¿Pero ella qué les hizo? ¿Por qué siempre le dicen cosas malas? Mi niño. Ya te lo dije. Ella es quien no nos quiere. Nos quitó a tu padre. No te cuidó a ti. Mi mamá recibió mis cartas y las leyó. Ella me extrañaba. Me dijo toda la verdad en Estambul. ¿Qué dices? Mi querido Khan, tú... Escucha. Mi nieto querido. Escúchame bien. Sí, es cierto. Sé que ella es tu madre, la persona que te dio a luz. Pero esa mujer nunca te ha amado, Khan. Todo lo que dijo es mentira. Si una madre ama a sus hijos, no los llamaría nunca. No vendría a nuestra puerta. Y no nos pediría que por favor le regresáramos a sus hijos. Yo no te lo dije antes, porque sabía que eso estaba más allá de tu entendimiento. Porque no quería que sufrieras. Pero esta es la única verdad que existe, hijo. Lo que te dijo esa mujer es mentira. Y no es por ti, es por nosotros. Es para lastimarnos. ¿Lo entiendes, verdad? Oh, mi niño, Khan. Déjalo. Mamá, voy a salir. Y muchas gracias por darme tu compañía. ¡Ay, mamá! Phyllis te lo dijo, estoy segura que quiere divorciarse. Me abandonó, por eso no llegó anoche. Me llevó con un psicólogo. Dijo que para salvar nuestro matrimonio, pero es mentira. Lo hizo para convencerme de divorciarnos. Dijo que esto no podía seguir de esta manera. No fue suficiente con que me engañara, ahora quiere abandonarme. ¡Artemis, espera! ¡Artemis, por favor, hija, espera! ¡Vamos a hablar! ¡Artemis! ¡No te vayas, mi amor! ¡Espera, Artemis! Parece que nuestro destino era venir a la estación. Puede ser normal para algunos, pero nuestra familia no está acostumbrada a esto. No está nuestra naturaleza. Señora Gulperi, su hija está a punto de ser mayor de edad. Sí, señor, es lo que estoy diciendo. Si no la encontramos ahora, no podremos recuperarla nunca. ¡Adelante! ¡Oh, Hassan! ¿Cómo estás, hermano? Gusto en verte, hermano. Señor, Hassan Taskin, hijo de la señora Gulperi, es el testigo del que hablamos. Siéntese, me dará su declaración. Seguro, aquí estoy. Hijo, no podemos encontrar a Bedrillé. Di todo de la forma en que ocurrió. Su madre afirma que su madre fue secuestrada en Estambul anoche frente a sus ojos. Y también dice que usted estaba ahí. Sí, estaba ahí. Estaba mi hermano Khan y yo. Entonces su hermana fue secuestrada. ¿Confirma la declaración de su madre? ¿Qué puedo decir? No creo que haya sido un secuestro. Estábamos en el parque. Bedrillé estaba con nosotros. Khan y yo estábamos mirando el mar. Cuando volteamos, Bedrillé ya no estaba. No sé qué estaba pensando, pero Bedrillé se fue. Entonces ella empezó a llorar y a gritar. Se tiró al suelo. Y después llegamos aquí, oficial. Eso fue lo que pasó. Departamento de Policía de Taskin Khan. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Destruiste la vida de tu hermana.
La enterraste en vida solo para congraciarte con tu abuelo y con tus parientes. ¡Suéltame! ¡Suelta mi brazo! Hassan, estoy a punto de golpearte. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¿Por qué no puedes tocarme de otra forma? No puedes abrazarme. Tampoco puedes acercarte a mí. Solo podrías golpearme. Mira, te causaré problemas. ¿Entiendes? Solo te causaré problemas. Así que golpéame. ¡Vamos, hazlo! No. No lo haré. A pesar de todo lo que hagas, nunca te golpearé. Rasga mi corazón con tus uñas. Corta mi piel si eso es lo que quieres. Pero nunca voy a dejar de amarte. No importa cuántas veces me digas que no eres mi hijo. Porque yo siempre voy a ser tu madre. Será difícil que nos quites a la chica. No lo hagas, no podrás. Si no puedes, te darás por vencido. Es difícil que nos quites a la chica. ¡No permitiré que te cases con mi hija! ¡Suéltalo! ¡Suelta a mi hijo! ¡Suéltalo! ¡Basta! ¡Policía! ¡No permitiré que te cases con mi hija! ¡Policía! Primero preferiría morirme antes de permitir que la tengas. ¡No, Gulperi! ¡Espérate! ¡Solo cabello! ¡Juro que te voy a matar! ¡Te mataré si te casas con ella! ¡Escúchame, mujer! Si te vuelves a acercar a mi hijo, te juro que lo pagarás muy caro. ¡A un lado! Míralo. Estaba cantando para burlarse de mí. Kadir, suéltame. ¡Suéltame! ¡Ese imbécil no puede irse así! Por favor, tranquilízate. Gulpeli realmente ha tocado fondo, papá. Cierto. Pero ella se lo merece. ¿Con quién cree que está tratando esa desvergonzada, ¿eh? Ya, no te adelantes, Ali. Aún no hemos terminado. Que Alá nos ayude. Lleva a Bedrillé a la casa de Halfeti. Debemos ser muy precavidos. Está bien, papá. Sabes que nunca te he defraudado. Además, el clima es muy agradable en Halfeti. Quiero que lleves a Selija contigo. No sería apropiado que estén los dos solos. Está bien, papá. Lo que tú digas. No pierdas la cabeza. Por favor. ¿Qué harán tus hijos si pierdes la cabeza? Entristecerán. Tú eres su única esperanza. No lo parece, pero es verdad. Tú eres su madre. Es cierto, esas personas no son como tú, son crueles. Hará lo que sea para apartarte de tus hijos. Pero veo la fuerza dentro de ti. Eres igual que mi madre. Cuanto más te atacan, más fuerte eres. Parece que nada va bien, pero no es así. Créeme lo que digo. No es así. Mira, Ali sigue aquí. Te lo prometo. No importa dónde se lleve a Bedrillé, la encontraré. Te lo prometo.
habrá sufrido en vano. Kadir, tú conoces esta ciudad mejor que yo, porque tú creciste aquí. Los sueños y la edad de todas las niñas no tienen ningún valor. Arrancarán a mi hija de su hogar. Quieren convertirla en una mujer abnegada. Eso no sucederá. Encontraré a tu hija, te lo prometo. ¿Hola? Hola, ¿se encuentra Selene? Ella habla. Bueno, soy Seima. Artemis olvidó su teléfono en casa. ¿Está contigo? No, señora Seima, no sé dónde está. Tal vez está con Seiner. Ya le llamé y tampoco sabe dónde está. Yo no he hablado con ella hoy. Bien, si la ves, dile que me llame de inmediato, ¿de acuerdo? Claro, señora Seima. Muy bien. No se preocupe, yo la llamaré. Gracias, cariño. Estuviste con esa familia por años. ¿No recuerdas nada? ¿No hay otro sitio donde habrán podido llevarla? ¿Una cabaña? Ya te había dicho todo lo que sé, pero no estaba ahí tampoco. Está bien, piénsalo con calma, Gulperi. ¿De acuerdo? Hasta el más mínimo detalle que puedas recordarnos podría ser útil. Cualquier cosa sobre Ali y su padre. Buen día, Murat. Buen día, señor Egder. Muévete. Fuera, fuera, amigo. Bienvenido, señor Egder. Es un honor. Muchas gracias. ¿Y bien? ¿Qué es lo que desea hoy, señor? Afeitado simple. Ya no quiero barba. Está bien, como usted desee. Me entusiasma verlo. ¿Cómo pude haber olvidado algo como eso? Eres estúpida, Gulperi. ¿Qué recordaste? Ali estuvo comprometido. ¿Cuál era el nombre de la chica? Ayub acababa de morir. Yo no tenía cabeza para nada. No fui a la fiesta de compromiso. Pero había visto a la chica antes en la casa del señor Yacub. Ellos rompieron el compromiso unos días antes de la boda. Kader dijo que Ali golpeó a la chica. La golpeó tan gravemente que la mutiló y por eso ella se fue. ¿Y no levantaron una denuncia? Creo que sí la hicieron, pero después la retiraron. La chica se había caído de las escaleras y su familia no hizo nada. Retiraron la denuncia. Pero Kader estaba segura. Dijo que Ali la golpeó. Ay, tengo que salvar a mi hija de ese maniático antes de que sea tarde. Espera, tengo un amigo aquí que es fiscal. Tal vez él nos pueda ayudar. Lo siento, Gulperi. Es mi esposa. Claro, contesta. Dime, Seima. ¿Dónde diablos está? Artemis desapareció. Se fue y no puedo encontrarla. No está en la escuela. ¿Cómo que se fue? ¿No responde el teléfono? Lo dejó en su habitación. ¿Y sus amigas? Pregúntale a Sue. Ella debe saber dónde está Artemis. Ya les llamé a todos sus amigos y no saben nada. Estoy conduciendo por todas las calles de Bebeca a ver si veo a nuestra hija. Deja lo que estás haciendo y regresa pronto. Porque si mi hija se fue es por tu culpa. Si algo le sucede, no te perdonaré mientras viva. Está bien, Seima. Cálmate. Avísame lo que sea. ¿Qué pasó? Mi hija desapareció. ¿Cómo? Pues no lo sé. Ha habido una vibra desagradable en casa la última semana. Supongo que discutió con su madre y se fue. No ha sabido de ella en horas. Gulperi, tengo que regresar a Estambul, lo siento. Sí, por supuesto. Hallaré a Artemis y regreso. Tal vez ya haya encontrado a mi hija y no tendrás que volver. No me siento nada bien dejándote aquí sola, Gulperi.
Ese amigo del que te acabo de hablar, el fiscal, Turgut, te enviaré su número de teléfono. Llámalo si lo necesitas, él te ayudará. Está bien. ¿Y dónde vas a quedarte? Los chicos se quedarán con su abuelo, por lo que entiendo. Mira, hay un hotel allá. ¿Alcanzas a verlo? El dueño es un amigo mío de la primaria, Ramsey. Lo llamaré, te dará una habitación. No, yo buscaré un sitio donde quedarme. Quiero que estés a salvo, Gulperi. No te quedes en otro sitio. Ramsey podrá cuidarte bien. Te llamaré. Llámame tú si logras saber algo. Está bien. Estaba buscando una manera para ir a verte, amor. Oh. Te estaba esperando, mamá. Me dejaste sola. Eso me puso triste. Mi niña, pero a mí me dijeron que Ali sería quien te llevaría a la cabaña. Pero ya estoy enterada de todo, así que tú no te preocupes. Y espero poder salir e ir a verte. ¡Hija! ¿Y ahora tú qué estás haciendo aquí? Tu abuelo me dijo. Todos los policías fueron hasta la casa de Halfeti. Esa mala mujer los tiene buscándote por todas partes. Ali está esperándome en la puerta. Solo vine a verlos y luego me iré. Tranquila. Además, ¿acaso no me extrañaste? Tú y tus ocurrencias. Tienes que hacértela difícil, ¿verdad? Y dime, ¿qué tal te fue en Estambul, eh? ¿Cómo estás? Estoy bien ahora, pero cuando estuvimos ahí queríamos morir. Esa mujer es pobre y miserable. Y su casa ni siquiera es una casa en realidad. Trabaja como portera. Ni un perro viviría ahí, porque está bajo tierra como una cueva. Prefiero morir antes de regresar. Juré que nunca consideraría a Ali como esposo, pero ahora juro que me aferraré a él. No se imaginan lo feliz que me sentí al verlo. Oh, espero que eso nunca ocurra. Mira, al menos te salvamos. Espera que puedas casarte legalmente. Casi tienes 18 años, ¿eh? Si lo haces así, estarás cerca de nosotros para siempre. Y no solo Bedrillé, Kader. Jacob no le devolverá a los niños tampoco, ¿eh? Conozco a mi esposo desde hace varios años. Debe tener mil ideas en la cabeza ahora. Y una vez que esas ideas aclaren, él se va a asegurar de que tanto amigos como enemigos las conozcan. Oye. Shh. Hija. ¿Qué pasó, cariño? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Abuela, ¿realmente el abuelo me casará con Ali? Él vino a nuestra puerta muchas veces, pero mi abuelo siempre lo rechazó. ¿Por qué cambió de opinión ahora? Prefiere entregarte a Ali que a Gulperi. Ya sé que Ali quizás es un poco tonto, pero hija, tenemos la misma sangre y el mismo destino. Abuela, ¿y qué voy a hacer yo con Ali? ¿Acaso no hay nadie más? Hija, conocemos su casa. Los conocemos a ellos. Oye, mírame. Son nuestros parientes. Sí. Y tú serás la primera nuera de esa casa. Ali dijo que preparará la casa con lo mejor para ti, ¿sí? Pero creo que se olvidan de Nihal. ¿No es cierto que Ali casi la mata? Decían que era un maniático. O al menos eso fue lo que dijiste, mamá. Ningún hombre tiene cordura. ¿Ah? Tendrás que aguantarlo un poco. Además, él te ama. Y no nos hará enfadar. Ajá. Y Nihal no tenía a nadie. Ajá. ¿Ah? ¿Ese es tu caso? ¿Ah? Mira, mi amor. Tú eres la única nieta de su tío. ¿Ah? Entonces piensa. ¿Ese loco de Ali se atrevería a golpearte? ¿No sabe que mi padre lo mataría? Contéstame. Responde. Creo que así es. Tiembla cuando escucha el nombre del abuelo. Sí, lo ves y nunca nos separaremos. Serás mi hija de nuevo. Mi hija. Además, ya sabes, ¿eh? ¿No vale la pena aguantar a Lee por mi hija? Precisamente por eso lo dije. Prefiero morir antes de regresar a Estambul. Ya no quiero dejarlos nunca. Cielo.
Ya lo ves, aún no regresa. Ya lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me trata como si fuera un imbécil? Cálmate, hermano. Regresará pronto. Debe estar a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, sí, claro. ¡Pedrilla! ¿Ya escuchaste eso? Seguramente te extraña. Está tocando el claxon. Sé que debes irte, pero déjame darte un par de cosas. Oye, abuela. ¿Sí? ¿El abuelo dijo algo? ¿Cuándo será la boda? El imán vendrá en la mañana. Pero esperaremos a la ceremonia para ser marido y mujer, ¿verdad? Por supuesto, niña, claro. Porque no puedes hacerlo antes de la noche de henna. Tu abuelo irá pronto por ti. Y entonces él te llevará a otro sitio. Ali no puede acercarse a ti antes de que estén casados. ¡Ya, corre, vete! No. Alto, ven. Ya, vamos, ya. Vamos, camina. Rápido. Buenas tardes. ¿Sabe dónde está la Hola. Calle Suleiman? Derecho y después gira a la izquierda. Bien, gracias. ¿Quién busca? Señora Zubeida, ¿ya no me recuerda? ¡Vaya! ¡Eres Culperi, la nuera del señor Jacob! Así es. Pasa, querida. Adelante. Bienvenida. ¿Pero dónde has estado? Gracias. No debiste molestarte, Nihal. Sí, no hay problema. Estoy acostumbrada a usar solo un brazo. Querida, oímos que tienes a los niños. Todos hablaban de eso después de que te fuiste, pero no entiendo por qué regresaste. Volví para pedirles ayuda. Ali secuestró a Bedrille y no puedo probarlo. Tengo mucho miedo de que le ocurra algo. Estoy a su merced. Nihal, por favor, ayúdame. Yo sé que Ali te destrozó la vida, que te hizo lo peor que te podrían hacer. Sé que lo que pido es demasiado, pero por favor, ayúdame. Ay, ¿cómo va a ayudarte? Ellos le cortaron las alas a mi hija. Vete, Gulperi. No nos involucres. A ella le robaron la vida. No quieras que se sacrifique por tu hija. Nihal, te lo estoy pidiendo como madre. Por favor, ven conmigo a ver al gobernador. Dile lo que Ali te hizo. Él nos ayudará, claro que sí, estoy segura. De esa manera harás pagar a Ali por lo que te hizo. Y también podrás salvar a Bedrille. ¡Ya! Te abrimos nuestra casa, no hagas que me arrepienta. Mi hija ya se sacrificó suficiente. Si tienes la fuerza, enfrenta a Ali sola. Ahora, vete de mi casa. Si no podemos detener a Ali, más chicas como tú y Bedrille van a pasar por lo mismo. Nihal, por favor. ¡Largo! Nihal, por favor. Vete. Seremos fuertes si nos unimos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Anda! Ve a buscar Nihal, problemas por favor, a otro lado. Ayúdame. ¡Fuera! Nihal, te lo suplico. Aquí no podemos ayudarte. Nihal, por lo no que te vamos quiera. A ayudar, ¿entiende, Gulperi? No haga esto, señora. ¡Largo! ¡Nihal! ¡Largo! Señora Zubeide, señora Zubeide, tenga piedad. Usted también es madre. El silencio no ayuda a nadie más que a esos monstruos. Señora Zubeide. Señora Zubeide, se lo imploro.
se puede ver el otro lado o no. Escuché que el Bósforo es muy grande. Supera tus expectativas. Es más grande y mágico. Parece como si pudieras tocar el otro lado si te acercas. Y la casa en la orilla tiene grandes ventanales. Deberías ir a conocerla. Entonces dices que puedes acercarte y lavarte la cara con su agua por las mañanas, ¿eh? Sí, es lo que digo. Acabamos de construir esta casa, Pedrillé. ¿Ah? Me parece algo pequeña. Y nuestros corazones grandes, mi amor. Anda, entra. Escúchame. Yo les di la orden a los chicos de que trajeran provisiones y llenaran la cocina. Prepara una ensalada, ¿de acuerdo? Se supone que también trajeron hielo. Si lo olvidaron, entonces quiero que lo consigas tú. Mientras encenderé el asador, vete. Pero no bebas, ¿eh, hermano? ¿Me lo prohíbes? Sí. Tú no me mandas, tonta. Lárgate a hacer lo que te pedí. Ya llegué, ¿sabes algo? No, busqué en todos lados y llamé a todos sus amigos, pero nada. Está bien, voy para allá. La encontraremos, ten calma. Hola, señor Kadir. Anda, deprisa. Dígame. Quiero ver al gobernador. ¿Y tiene cita, señora? Porque si no, no podrá subir aunque la deje pasar. No, pero necesito que él me ayude. ¿Y quién no? El gobernador es un hombre muy ocupado. Tiene que hacer una cita y regrese. Es un asunto muy grave. Señora, mire, haga la cita y regrese. Sí, de acuerdo. ¡No! ¡Alto, alto! ¡Gobernador! ¡Alto! Señora, espere, lamento alto. Molestarlo. Solo le pido un minuto. Por lo que más quiera, escúcheme. Mire, tengo prisa, señora. ¿Qué pasa? La vida de mi hija está en riesgo. Soy la nuera de Jakub Daskin. Bueno, lo era. Acabo de salir de la cárcel. Apenas acabo de recuperar a mis hijos en un juicio en la corte. Pero él me quitó a mi hija con ayuda de sus familiares. La secuestraron. ¿Cómo ocurrió eso? Mi hija es demasiado joven. Es menor de edad. Ahora piensan casarla. Y la policía no la encuentra. Tengo que encontrarla antes de que sea muy tarde. Jakub Daskin hizo que su sobrino secuestrara a mi hija, Ali. ¿Ali es el hijo de Suleiman Daskin? Así es. Ali ya estuvo comprometido con alguien antes, pero la golpeó y la dejó discapacitada. Estoy desesperada pensando que le puede pasar lo mismo a la mía. Por favor, salve a mi hija de las manos de ese hombre. Señor, considero que sería importante preguntarle quién es, señor. ¿Y usted cómo se llama? Gulperi. Escuche, señora Gulperi. Esas personas son los ciudadanos más prominentes de la ciudad. Sus acusaciones son muy serias. Ya fue a la policía, pero no pudo encontrar ni un solo testigo. Quien dice que la secuestró estaba en la cafetería anoche. Y nunca escuchamos nada sobre su prometida. ¿Cree que es tan fácil encubrir algo semejante? Yo soy la testigo, gobernador. La prometida de la que nunca oyó. No lo hizo porque ellos cerraron mi boca. El responsable de esta lesión es Ali Daskin. Si él tiene a Bedrille, está en grave peligro. Ese es el hombre que secuestró a mi hija. Y no sabemos dónde está. Se lo ruego, encuentre a mi hija por lo que más quiera. Llama a Jakub Daskin y dile que venga. Regreso a la oficina en una hora. Dile que lo espero. Sí, señor. Lo investigaré, señora. Se lo aseguro. Ahora, discúlpeme.
¿Por qué viniste? No lo sé. De pronto sentí un gran valor. Cerré la puerta y vine. Mis padres aceptaron dinero de ellos y me obligaron a callar. Tal vez lo que me trajo fue el dolor en el brazo que siento a diario. Eso nadie lo comprende. No quería que Bedrillé sufriera el mismo destino. Te agradezco. En serio, te agradezco. ¿Discutieron, Seima? ¿Por qué dices que se fue por mi culpa? Ella se dio cuenta que tenemos conflictos. Yo estaba hablando con Feliz para desahogarme y creo que escuchó lo que dije. ¿Qué le dijiste a Feliz, ¿Qué crees? Le decía que me llevaste con un terapeuta y le conté sobre lo que habíamos hablado. Da igual, hablaremos de eso después. Ahora tenemos que encontrar a nuestra hija. ¿Cómo vamos a encontrarla si ella desapareció? Le estoy llamando a Rizá de la policía. Amigo, necesito tu ayuda urgentemente. Artemis se fue y no la encontramos por ningún lado. Está bien. Sí, amigo, espero. ¿A dónde vas? Tú espera aquí, tal vez regrese. Iré a su escuela, es mejor que esperar. Tal vez fue ahí o alguien puede saber algo. Siento tanto amor por ti. Ya no podré vivir. Me siento sola hoy. Que yo... Mujer. ¿Ocurre algo? Empaca tus cosas. ¿Y por qué? ¿No querías ir a ver a tu madre? Sí. Entonces hazlo. El auto está listo. Ve a Carcamis por 2 días. ¿Es en serio? Fidán, dije que empaques o cambiaré de opinión. Está bien, solo termino. Está bien, hazlo. ¿Me permite un momento? ¿Qué pasa, Basil? ¿Alguien te está siguiendo o qué? Malas noticias, señor. Gulperi fue a ver al gobernador y llevó a la exprometida de Ali como acompañante. Hablaron con él y el gobernador quiere que vaya a verlo pronto a su oficina. ¡Gulperi! ¡Gulperi! Te convertiré en una esclava y te traeré de vuelta a esta casa. Haré que supliques por una gota de agua, por un rayo de sol. Dejo de llamarme Yakub, lo juro. Eres una maldita. Vamos. Si te mareas ahí, puedes sentarte aquí enfrente, Fidán. ¿Alguien puede escuchar? Estamos solos. ¿Cómo van a escucharnos? ¿Y no eres tú toda mi vida? ¿No soy yo quien te ama? Sí, lo eres. Pero no puede ser. Sabes que no es posible aunque queramos. El destino no tiene piedad de nosotros. ¡Su! ¡Su! Nos vemos luego, chicas. ¿Ya encontraron a Artemis? Era lo que te iba a preguntar. Juro que la voy a matar cuando regrese. Estoy muy preocupada. Les pregunté a todos, pero nadie la ha visto. Su, había un chico que le gustaba hace un tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Aslan? ¿Habla de su exnovio? Como sea. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ellos ya no se llevan bien. Pero quién sabe, puede estar ahí. No recuerdo la dirección, pero lo puedo guiar. Muy bien. Primero avisa a tus padres. No, si llegara a la casa en la noche, nadie lo notaría. Thank you.
sea bienvenido. Bienvenido, señor Jakub. ¿Está adentro? Así es, lo está esperando. Buenas tardes, señor Jakub. Bienvenido. Gracias por venir. Por favor. Es el destino. Hoy soy yo, pero mañana usted. ¿Qué desea beber? No vine aquí a beber. Dígame cuál es el problema y yo lo escucho. Por favor. No solo yo. Todo Taskin Khan le tiene un gran respeto. La gente tiembla al escuchar su nombre. Pero hoy una mujer vino a verme. Dijo que usted secuestró a su hija. Y obviamente me sorprendí. Y usted hizo a un lado años de amistad. Luego escuchó a esa mujer y le creyó, ¿no es así? Todo lo que pasamos juntos fue un desperdicio. Señor Jakub, dígame que no es cierto y le creeré. Solo eso es lo que quiero. La chica a quien dijo que secuestré es mi nieta, la única hija de mi difunto hijo. Si alguien le llega a hacer daño, seré implacable contra él. Si alguien la hace llorar, me convertiré en el rayo que los destruya. Usted es aún joven, no lo sabe. Pero los nietos son más amados que los hijos. Son como tu permanencia en el mundo después de muerto. Su sonrisa es tu sonrisa y su muerte es la tuya. Ulperi es una madre. Hoy estremeció nuestros corazones. Vino una chica discapacitada con ella. Tal vez es un malentendido o una difamación o yo qué sé, pero hoy es el día que usted mostrará su justicia y su grandeza, señor. Resuelva esto y me pondré de su lado. Que tenga buen día, señor Jakub. ¡Maldita! Si tienes una astilla en el ojo, o te pasa algo malo, es porque yo lo quise. ¿Se siente bien? Seguramente tiene algún vaso rojo. Pobre ¿Eres Aslan Yilmaz? ¿Y quién es usted? ¿Artemis está en tu casa? ¿Quién es? ¿Tus padres no están en casa? Hazte a un lado. ¿Qué sucede? ¿No hay nadie en casa? ¿Hay alguien? ¡Artemis! 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 Muchacho, dime, ¿dónde está Artemis? ¡Artemis! Se desvaneció de pronto. Nadie sabe bien lo que pasó.
Ambulancia. Mehmet, ¿sabes quién es la mujer? Dicen que el señor Yacoub la golpeó en el mercado. Ella estuvo en la cárcel. Es la esposa de su hijo muerto. La hemorragia interna no ha parado. Continuemos dándole líquidos. Cambié la dosis del medicamento. Dígale a la enfermera. Bien, doctor. Pida 3 unidades de sangre al banco. Si localiza a sus familiares, dígales que se va a quedar aquí un par de días. Perfecto, doctor. ¿Dónde? Lo siento, mamá. ¿Por qué lo hiciste? Estaba muy preocupada por ti. Vamos, ve a tu habitación, cámbiate y comeremos. Está bien. ¿En dónde estaba? ¿En la casa de cuál amiga te dijo? Ven, vamos a descansar y luego hablamos. Ha llorado todo el día. Está devastada. Iniciaste un gran conflicto, Zeyma. Eso lo hiciste tú al engañarme. No lo inicié yo. Todo era perfecto. Tú lo arruinaste. Pero si yo no te fui infiel. No lo hice, Zeyma. Estoy cansado de decírtelo, pero tú no te cansas de acusarme. Cuando fuimos a terapia, créeme, no tenía intenciones de divorciarme ni de convencerte de hacerlo. Solo quería salvar nuestro matrimonio. Anda, no seas tan necia y vamos con el terapeuta. De todas formas, no nos vamos a divorciar, Kadir. No estoy diciendo lo contrario. No actúes como si pensáramos lo contrario, por favor. Créeme que estoy cansado. Pongámosle fin a esto. Prométeme que irás con el terapeuta. Por favor. Uy. Papá, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Qué acordamos, eh? Si hubieras tenido la misma obsesión con tu trabajo, ahora ya serías mi director, Ejder. Esa mujer fue a ver al gobernador y dijo que secuestramos a mi nieta. ¿Qué iba a hacer? ¿Abrazarla y besarla en la frente? En la calle, un hombre más joven que yo se burló y me dijo que me hiciera cargo de la situación, que quería ver mi grandeza. Ya verán. Mañana me haré cargo. Le mostraré a todo el mundo cómo solucionaré esta situación. Esto me lastimará, lo sabes, ¿verdad? Si es que había una oportunidad, gracias a ti se perdió. ¡Ah! ¡Ejder! ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas a esta hora de la noche, cariño? No puedes dejar de presionarlo. ¡Silencio! Ya vamos, es hora de dormir. ¿Te gustó? ¿No es así? Parece que te vas a comer los dedos.
Si siempre escucharas a tu hermano, te prepararía kebab todos los días. Ve a engañar a los niños. ¿Qué dices? ¿Te vas a morir si le haces un favor a tu hermano? ¿Ah? ¿Solo por una vez? Además, es por una buena causa. Hermano, ya hiciste que se me quitara el apetito. Ya te dije que no. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Ya bebiste suficiente. Mejor ocúpate de tus asuntos, tonta. ¿Cómo te atreves, inútil? ¡Inútil! Ya te tardaste mucho. Solo estás preparando café, no escribiendo un poema. Shh. Te hablo a ti, Bedrillé. Despertará en la mañana. Pero debe quedarse unos días más. Estaré afuera por si necesita algo. Te lo agradezco, Sira. Muy buen provecho. ¿Puedes llamarle a Artemis, por favor? Artemis, la cena está lista. Gracias. ¿Entonces ustedes ya resolvieron sus problemas? Así es, ya hablamos. No quiero volver a escuchar nada sobre divorcio. De ninguno de ustedes. Bueno, hija, te serviré ensalada. Un poco... Espera. Gracias, pero no. Hoy no quiero ensalada. Thank you.
Buenos días. Oiga, ¿cuándo llegué aquí? Anoche la golpearon gravemente. Tuvo hemorragia interna, pero por fortuna la detuvimos. Ya debo ir. No, no, espere, espere. Primero la tiene que evaluar el doctor. ¿Y dónde está el doctor? Está al lado, vendrá ahora. Vamos, descanse un poco. Así, así. Nos vemos, cariño. ¿Vengo a recogerte? No, caminaré con mis amigas. Nos vemos en la casa. Está bien. Nos vemos. Llamadas recientes. La persona a quien está llamando no puede responder por el momento. Por favor, intente más tarde. ¿Es el Hotel Taskingham? Hola, habla Kadir Aydin. Soy amigo del señor Ramsey. Se supone que ayer llegaría una amiga mía, la señora Gulperi. ¿Usted está hablando de la mujer de ayer? La llevaron a un hospital. ¿Al hospital? ¿Por qué? Alguien la golpeó gravemente. Tenía golpes en todo el cuerpo. Se desmayó al entrar antes de poder hablar. La llevaron a un hospital. ¿A cuál hospital? No lo sé. Una ambulancia vino y se la llevó. ¿Señor? Embré al aeropuerto. Burku, voy a Taskingham ahora mismo. Hospitalizaron a la señora Gulperi. Llama a todos los hospitales y averigua en dónde está. De acuerdo. Y cómprame un boleto. Envíamelo por mensaje. El azul del mar me hace feliz. El azul del mar me hace feliz. La espuma de las olas viene... ¡Niña! Me asustaste, hermano. ¿Qué traes ahí? Unas verduras para el desayuno. Las acabo de cortar, les pondré un poco de aceite de oliva y listo. Perdiste el tiempo. Porque ya tienes que irte. ¡Ay, ya, hermano! ¡No empieces de nuevo! ¡Niña! Mira, papá envió a Salí para que viniera por ti. Pregúntale si no me crees. Irán al muelle en el bote y después te irás a casa. ¡Salí, voltea! ¿Sí? ¿Es verdad que mi padre te envió aquí? Sí, claro. ¿Por qué preguntas? ¿En serio debías preguntarle? ¿Crees que yo te mentiría? Está bien, voy por mi bolso y me iré. Hermana, espera. Toma. Dámelo. Toma. Vete. Entonces, buen provecho para ustedes dos, hermano. Deja de hablar y muévete. Está mucho mejor que ayer, pero se quedará hoy. La policía estuvo preguntando por usted. ¿Quieren su declaración? No voy a levantar una denuncia contra nadie y no puedo quedarme. Debo irme ahora. Mi hija está en problemas. No me importa mi vida si la vida de mi hija es la que está en peligro, perdone. Es imposible entender a las víctimas. Usted fue sometida a violencia. ¿Por qué no levanta una denuncia? Lo que teme ahora será una recompensa después. Es que yo ya no le temo a nadie, doctor. Muy pronto él pagará por lo que me hizo. Es solo que ahora no es el momento. Por favor, traiga los documentos necesarios. Los firmaré y me iré. Que firme y que se vaya. Está bien, doctor. Voy a traer los papeles. Thank you.
¿Qué pasa, papá? ¿Cómo va todo, hija? No hay ningún problema, ¿cierto? No, ya voy de regreso con Salí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No se supone que le dijiste que viniera por mí? Como sea, ya estamos en tierra y vamos para allá. ¿Acaso son idiotas? Regresen de inmediato. Dale el teléfono al idiota de Salí. ¿Por qué hiciste esto? Mi papá está furioso. Dice que debemos regresar de inmediato. Contesta. Ten. Dígame. ¿Qué quieres que te diga, imbécil? Selija y tú tienen que regresar. Señor, no podemos. ¿Por qué? No tenemos combustible. Si nos vamos ahora, nos quedaremos a medio camino. Y comprar toma tiempo. Si lo pido ahora, llegaremos en la tarde. ¿Y no hay más botes a tu alrededor? ¡Toma otro y regresa! Señor. Llegamos a tierra, a un sitio apartado para que nadie nos viera. Este lugar está en medio de la nada. Le juro que no hay nadie cerca, señor. No puedo creer lo que hiciste. Eres un maldito estúpido. Oye, Mahmud, enciende el auto ya. Bravo, Salí. De verdad, muy bien hecho. Te pusiste de acuerdo con el tonto de mi hermano. Y ahora papá me romperá las piernas porque dejé a esa chica con él. ¡Anda, muévete! Estos hombres son tus empleados, ¿verdad? Así es, señor. ¿Y tú los conoces a todos? Claro, señor. Pero ten mucho cuidado. Los ladrones saquearon un sembradío cercano. El dueño dice que destrozaron toneladas de su producción. Mantén los ojos abiertos. Porque te juro que te romperé el cuello si veo que falta una sola rama. Entiendo. Hermano, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Pareces preocupado. Te metiste con el diablo y gracias a ti nos castigarán a todos. Ya dime. Y no andes con rodeos. Mejor habla. Te dije que no animara a Salí. Te dije que no se iba a detener. Y ya perdió la razón. No se detendrá hasta que Bedrillé sea suya. Está fuera de mis manos. Lo hiciste para arruinar a Gulperi. Enfrenta las consecuencias. ¿De qué hablas, Suleimán? Si no fueras mi hermano, sabes que este sería tu funeral también. Porque yo te confié a mi nieta, a mi tesoro. Mira, si le dañan aunque sea un cabello a Bedrillé, los enterraré a ti y a Lee en la misma tumba. Mantén a tu hijo bajo control. Más te vale que no provoques mi furia. ¡Rápido! ¡Trabajen rápido! Oiga, Gulperi. El señor la llama. ¿Y qué otra cosa quieren de mí? No he olvidado lo que pasó la última vez que hice caso a su llamado. Esta vez es diferente. ¿Por qué me llama? No lo sé. Pero puede venir conmigo. Nadie la golpeará. El señor Jacob la espera en su oficina, señora. Por aquí, pase. Hola, buenos días.
¿Mi hija dónde está? Bedrille está bien. Le pregunté dónde está mi hija. Devuélvamela de inmediato. Mira, si me escuchas, te la voy a devolver, sana y salva. Siéntate y hablemos. Estoy buscando una manera para que estemos todos felices y tranquilos. Lo digo en serio. Solo debes ceder un poco y haremos que suceda. Te lo iba a decir antes, que llegáramos a un acuerdo. Pero fuiste a ver al gobernador y me hiciste quedar mal. Desde que regresó, luce más sano. Hassan es impredecible, lo sabes. Nunca podrás contenerlo tú sola. Y sabemos que Bedrille adora a Kader y a Fatma. Escucha, mujer. Estambul no es una buena opción para nadie. La verdad, no busco lastimarte, sino una solución que te salvará. ¿Ahora por qué me dice todo esto? Ambos sabemos que cuanto más larga sea la presentación de sus propuestas, mayor será el problema, señor. Así que ahora mismo dígame qué quiere. Escucha. Todo lo de la corte fue una pena. Me conoces. Tengo mal genio, pero no soy un tirano. Mi hijo Ejder cometió un error, y eso nos separó. Pero ya hablé con él y le pedí cuentas. Resulta que está enamorado de ti. No tiene intenciones de aprovecharse de ti, sino de cuidarte. Y las personas que he criado nunca han sido volubles. En verdad no creí que el problema llegara hasta estas consecuencias. Señor Yacoub, si quiere disculparse, no es necesario. Devuélvame a mis hijos y me iré. ¿Acaso te dije que te fueras? Estas son buenas noticias. Hay que volver a ser una familia. El juez está aquí afuera. Lo traje. Anda. Cásate con mi hijo. Será lo mejor. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ali, ¿qué me vas a hacer? ¿Selija? No, Ali. ¿Escucha la idiotez que está diciendo? No te enfades, mujer. Espera, escucha. Y déjame terminar. Todos, tú y mis tres nietos vivirán aquí, con todos los lujos. Incluso Bedrille volverá también. Porque de todas formas no quiero entregársela a Ali, porque él es un miserable. ¿Qué? ¿De qué me está hablando? Digo que te conviertas en mi nuera y todo quedará resuelto. Dices que amas a tus hijos, entonces demuéstralo. Haz este sacrificio, Gulperi. Siéntate y piénsalo. Si estás de acuerdo en hacer esto por tu hija y por tus dos hijos, lo formalizaremos ahora. Y traeré a Bedrille de regreso. Piénsalo, pero decídelo ahora. ¿Prefieres que la novia aquí seas tú,
o Bedriyeh.